Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Sergio de Jesús Vázquez del Carpio y a nombre de Ultimatum MX les damos la bienvenida a su programa Comunidad Forense. Antes de iniciar o darle la bienvenida a nuestro ponente el día de hoy, quiero invitarlos a ver un video, por favor. Volvemos a dar la bienvenida. En esta tarde tenemos el gusto de presentarles desde la Ciudad de México al licenciado Alberto Reyes García. Es director del Instituto Nacional para el Estudio, Prevención y Erradicación del Delito AC, con sede en la Ciudad de México, y escritor del libro Lenguaje Corporal en Asesinos Seriales. Hoy vamos a tocar el tema del tabú de los tatuajes en la criminalidad. Amigo Luis, ¿me escuchas? Sí, te escucho perfectamente, amigo. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, te escuchamos. ¿Cómo estás, amigo? Perfecto. Muy bien, aquí saludándote. Muchas gracias por hacerme la invitación a este programa. Es un gusto estar con todos ustedes la tarde del día de hoy compartiendo ese tipo de temas de interés. No, al contrario, muchas gracias a ti por darnos este tiempo. Amigo, es un tema muy, muy importante porque... Antes de empezar a tocar el tema o irnos de fondo con el tema, platícanos, ¿qué significa la palabra tatuajes? Mira, para empezar, bueno, me gustaría también preguntarle al público, a las personas que nos están escuchando, que si ellos también cuentan con algún tatuaje y por qué se lo hicieron. Aparte de eso, si han sufrido algún tipo de discriminación por la cuestión de sus tatuajes, si les han hecho alguna observación, si alguien les ha llegado a decir algo respecto de los tatuajes que tienen. Y bueno, recordemos que la palabra tatuaje viene principalmente de lo que es el samoano, de la tribu Maui. Tatuaje, realmente el tatuaje tiene un simbolismo diferente a todo lo que conocemos. Porque cuando las personas se tatuaban en aquel entonces, utilizaban dos varitas, principalmente dos palitos, donde le ponían ya sea una espina o una espina de una planta o una espina de lo que es un pescado, lo que es el hueso del pescado. Entonces lo ponían en la piel y pegaban con dos palitos, y el sonido genera como un sonido de tatau, tatau, por el ritmo que llevaba. Tatau. Entonces, cuando llegan los ingleses a esta región y comienzan a ver esta práctica, no había una traducción realmente para la palabra o para la actividad que estaban haciendo, así que adoptaron la palabra o el sonido que hacía los palitos, tatau, y es cuando ellos lo toman como tatú, y de ahí se transforma la palabra tatuaje. Tatuaje. Ah, ok. Exacto. Yo me imagino que esos son los tatuajes más viejos registrados en la historia, ¿no? Exacto. Bueno, son de los más antiguos que existen, de los tatuajes más viejos que existen. De hecho, cuando llegan los ingleses a esa zona, lo que es la parte de Oceanía, lo que es
esa parte del mundo, ellos comienzan a tener contacto con estas personas, con esas tribus, con los samoanos, y fue una cuestión también complicada. ¿Por qué? Porque incluso luego los mataban, les cortaban la cabeza para llevársela como un trofeo, porque eran muy valuadas en aquel entonces, las pieles que tenían algún tipo de adorno, en este caso tatuajes, y eran vendidas en unas cantidades exuberantes. Entonces, fue una cuestión complicada porque, pues bueno, también fue parte de destruir la cultura al momento de descubrirla. Okay. ¿Qué nos puedes decir de la importancia de los tatuajes de los maroís, de los maroís? Es lo que comentábamos, justamente estábamos platicando eso de los samoanos, que la importancia que tiene es justamente que fueron las primeras culturas que ya le comenzaron a dar un simbolismo más amplio a lo que es el tatuaje. Tenemos uno de los tatuajes más viejos, que es el del personaje Otzi. Por ahí hay una momia de él que se conserva todavía, donde a él se le atribuyen cerca de 60 tatuajes, 57 tatuajes. Algunos dicen que son 57, otros dicen que son 61 tatuajes, y esta momia tiene más de 3.000 años de antigüedad. Entonces, es la momia con tatuajes más vieja registrada en la historia de la humanidad. Pero sus tatuajes, ¿cómo te diré? Son diferentes, son simplemente líneas que están Línea. ordenadas o que están cruzadas. Pero, ¿qué es lo que pasa con estas líneas? El tatuaje, hay una cuestión, si nació por una cuestión ritual o de jerarquía o de las clases altas o una posición social. No se sabe realmente todavía, pero esta momia Otzi nos da a entender que ellos utilizaban también los tatuajes como una cuestión terapéutica, dado que esa persona tenía artritis en los brazos y las piernas, justamente donde tenía la artritis más marcada o más presente, es donde tiene los tatuajes realizados. Entonces tenemos la teoría de que lo utilizaban el tatuaje para una cuestión terapéutica y una cuestión de sanación, que los símbolos que tiene la momia son para traerle salud y para que esté bien. Y aparte, el hecho de que se tatuaba mitigaba el dolor de la artritis, ¿ok? Pero recordemos que no era un tatuaje como hoy día, que tú lo haces con una sola tinta, ¿no? Pero Así que era una es. manera más artesanal, que la verdad sería interesante el poder hacerse un tatuaje así. Así es. Entonces podemos decir que el objetivo en ese momento, el objetivo de los tatuajes era eso, ¿no? Una situación terapéutica. Exacto, una situación terapéutica. Después se transformó a una cuestión de estatus social, a una cuestión de jerarquía, a una cuestión de cuestiones religiosas como los egipcios. Los egipcios solamente se podían tatuar la gente que estaba en las altas jerarquías y que estaban en cuestiones rituales. Y desafortunadamente ya en la actualidad lo relacionamos los tatuajes, ya pasando un poquito ya a lo actual, desafortunadamente ahorita esos tatuajes o los tatuajes ya son relacionados a la criminalidad. ¿Tú qué opinas en ese aspecto? Mira, es justamente lo que yo les preguntaba al público aquí en la transmisión. Le estaba preguntando justamente eso, si habían sufrido de algún tipo de cuestión o discriminación, una cuestión del tatuaje. Porque con el tiempo el tatuaje se ha vuelto un simbolismo de criminalidad, y sobre todo en las generaciones anteriores a las nuestras, ¿no? Bueno, yo tengo 34, de las personas que son, no sé, como de los 45 para arriba, 50, la generación anterior a la nuestra, todavía tiene esa ideología de que los tatuajes, la mayoría, no todos, de que los tatuajes es para criminales, ¿ok? Así Y de hecho muchos tal vez lo hemos escuchado de nuestros padres o de nuestros abuelos, de que no, no te tatúes porque van a pensar que eres criminal, que eres ladrón. O incluso cuando te subes a un transporte público o cuando vas por la calle en ciertas regiones,
te ven con esa cuestión de criminalidad, no se acuerdan del teléfono, Así ya es. pasan del otro lado de la banqueta. Bueno, a mí me pasó allá en Chiapas. Tocando ese tema, iba yo a tocar ese tema contigo. No sé si te acuerdas que tuvimos la oportunidad de que viniste a dar, inclusive ese tema fue el que viniste a dar en agosto del año pasado, ¿Qué fue en de agosto? Hace un tatuajes. año. Hace un año Hace un año. exactamente, En este ¿sí? fin de semana se cumplió un año. Se cumplió un año exactamente y estábamos tocando ese tema, ¿no? Y tú viste la oportunidad de venir unos días a recorrer una parte de Chiapas y cuéntanos, ¿no? Un poquito de que desafortunadamente pasaste esa situación por los tatuajes que tienes, ¿no? Exacto, porque bueno, muchos sabrán que tengo varios tatuajes, pero tengo dos visibles principalmente en lo que son los brazos. Por ahí les estamos pasando algunas imágenes para que los vean mejor. Y estando en Tapachula, justamente en la frontera con Guatemala, existe mucha esa cuestión de lo que es los sudamericanos y lo que es la mara, ¿no? Entonces, ahí automáticamente en Tapachula, como que ya te ven con tatuaje y ya eres mara. Entonces, exacto, estando en la calle, me tocó dos veces que me veían las personas y se atravesaban la calle. Y en el aeropuerto, lo de seguridad no me detuvieron, pero sí me cerraron el paso, así como que a ver tus tatuajes y a ver, casi casi cántame el himno nacional. Entonces dices, es parte de, pero porque está muy muy acostumbrado a la gente a relacionar los tatuajes con la criminalidad. Y hoy día, como aquí bien nos comenta Alonso López, que nos dice, la cultura de los tatuajes, porque es una cultura, ha crecido en la gente. La mayoría de la gente grande tiene un tatuaje simbólico. ¿Ok? Mira, el hecho de que tú te tatúes es decisión de cada persona. También debes de tomar en cuenta muchos factores de a qué te vas a dedicar en un futuro. Porque desafortunadamente en algunos lugares no te aceptan todavía con tatuajes. Instituciones gubernamentales, dime, dime. Ese es otro tema, amigo. Ahorita, derechos humanos a las personas que van a buscar un trabajo, perdón, un trabajo y no se los y no los no los contratan o son rechazados por tener un tatuaje, también ya entra derechos humanos, ¿no? Ya ahí hay un apoyo ya para esas personas. Así es, de hecho ya hay recomendaciones de la Suprema Corte y cuestiones de derechos humanos que no puede discriminar a la gente por esa cuestión de tatuajes. Pero es una cuestión muy ambigua, la verdad, porque mira, como tú bien lo sabes, me dedico a la cuestión educativa y en una de las últimas de universidades en las que estuve, y en todas las universidades, de hecho, en todas te dicen, bueno, sí te aceptamos con tatuajes, pero no los enseñes. No puedes andar con ropa corta o manga corta, en mi caso, Manga corta. que se te vean los tatuajes. Y es bien contradictorio porque principalmente en esa escuela me acuerdo mucho, porque tú entrabas y había un letrerote que decía, aquí no se le discrimina a nadie por su condición, por su aspecto físico, bla, 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 Pero bla, eres el bla, bla. maestro, y a ti sí te Pero puedo eres el maestro discriminar. y, exacto, y no puedes enseñar tatuajes y si traes piezas te las tienes que quitar. Así Y así no es. puedes entrar hacia la universidad. Digo, a ver, entonces, ¿somos o no somos? Así es. A nosotros igual, no sé si te acuerdas cuando te platiqué que íbamos a visitar una escuela en otro estado. Andábamos un piercing pequeño, igual nos hicieron retirar para poder hacer la plática frente a sus chicos porque no se puede utilizar ningún tipo de aretes, ningún, no tener si llevaba yo algún tatuaje visible, tenerlo que esconder porque es una mala reseña para los chicos. Exacto, y justamente porque volvemos a lo mismo, porque lo relacionan con una cuestión criminal y no Criminal. tiene que ser así. Así es. Oye, amigo, y ahorita que ya estás platicando un poquito ese tema de que tienes algunos tatuajes en el cuerpo, ¿duelen? Depende. Creo que le mandamos al ingeniero de producción, le mandamos un mapa de las zonas de dolor o de mayor dolor, a ver si nos lo puede poner en la transmisión. Las partes más dolorosas del cuerpo para hacerse un tatuaje, ¿cuáles son, amigo? Mira, las partes donde más te va a doler es donde la piel esté más pegada al hueso.
Porque la carnita o la grasa te va como que a amortiguar un poquito el dolor del tatuaje, porque sí duele. Sí duele, sea pequeño o grande, duele, ¿ok? Algunos te van a decir, no, no me duele tanto, algunos sí, pero bueno, sí vas a sentir algún tipo de dolor. Pero la zona donde esté más pegado el hueso a la carne te va a doler, como lo es en las costillas, lo es aquí en el brazo, cerca de la muñeca, como está el hueso muy pegado a la carne, te va a doler. En la parte interna del brazo, en la parte externa no tanto, porque es donde Interna no tanto. baja más de carne. En la cara, obviamente, hay personas que se tatúan en la cara, obviamente va a doler. En la columna también duele bastante. La línea media de la espalda, ¿no? Exacto, también duele bastante. En lo que es los hombros o lo que es la parte superior de la espalda, no duele tanto, o en lo que son las piernas, ¿ok? Pero en parte donde sí está muy pegada la piel al hueso, sí te va a doler. Obviamente también cerca de la zona genital también va a doler, porque hay personas que sí se los tatúan. Por acá nos dice En los tobillos, dice Araceli, en los Araceli. tobillos, y depende del umbral del dolor. Sí, también va a depender de Bien. cada persona, De cada porque hay persona, personas con que... cada organismo es diferente, ¿no? Exacto, cada organismo es diferente. Hay personas que le metes el primer pinchazo con la máquina y ya se está Y ya revolcando, está dice que ya no llorando. quiere nada. Exacto. Y Oye, digamos, amigo. dime, dime. Oye, y hablando ya de los tatuajes de la criminalidad. Todas las pandillas en el mundo tienen un tatuaje que los caracterice. Ok. Mira, por acá nos dice Edna, yo me tatué las cejas, me dolió muchísimo, lo hice por necesidad. Ay, me imagino el dolor que en la cara. Bueno, y respondiendo a tu pregunta, la mayoría de los grupos criminales organizados sí presentan tatuajes, la mayoría. Sobre todo lo que es, digamos, en Japón, lo que son los yakuza, la mafia rusa, la mafia italiana, lo que son los grupos de Estados Unidos. Los neonazis, en Sudamérica todo lo que son los maras y todas las derivaciones que tiene, porque son muchísimas derivaciones que hay Hasta de los 18. latinos. Exacto, son muchísimas. Hemos dado conferencias justamente de este tema, explicando justamente cómo están divididos estos grupos, porque sí es muy extenso el tema y sobre todo en Latinoamérica. Son grupos de los grupos de los grupos que realmente todo lo que son los maras y todo lo que son los grupos sudamericanos no nacieron en Sudamérica, nacieron principalmente en Estados Unidos. Y de Estados Unidos se mueve todo esto a lo que es Sudamérica. Pero Podemos sí, decir la mayoría. que todas las ¿Cómo? pandillas de Sudá, podemos decir que todas las pandillas de Sudamérica, podemos decir que son pandillas originarias de Nueva York, ¿no? De Nueva York, de lo que es la zona de Queens, del Bronx, de Estados Unidos principalmente. O sea, son esas zonas donde generalmente se generan esos grupos. También en California se generó mucho estos grupos de pandillas que después llegan a Sudamérica y es donde se instalan más. Como que reclutaron, como que esa ideología la movieron para Sudamérica y fue donde se hizo más. También hay grupos obviamente mexicanos. Que están en esa parte y que también ya se han hecho subdivisiones de esos grupos. Entonces también, vuelvo a lo mismo, es un tema muy complejo el hablar de las Así pandillas, sobre es. todo de Sudamérica. Más adelante, a ver si podemos tener la oportunidad de también de platicar de las pandillas, tanto de Estados Unidos como de Sudamérica, ¿no? Vamos a hacerte la invitación para platicar un poco de eso también, de las pandillas. Sí, con ¿Qué gusto, nos puedes adelante. decir? Hablando ya de los de Sudamérica, los maras y de ¿qué nos puedes decir de los tatuajes de ellos? Algo en particular. Okay, mira, nos dice Cristo Moreno, a veces te pueden confundir en un delito por estar tatuado. Tienes mucha razón, Cristo, en ocasiones te pueden llegar a confundir con delincuente y demás. Aquí es importante la cuestión de la ficha de identificación, lo que se ha generado, que todas las personas cuando llegan a cometer algún tipo de delito, se les toma la media afiliación y aquí incluye
lo que son sus tatuajes, ¿ok? Para poder identificarlos a futuro, para poder estar presente en esa cuestión y si pertenecen a un grupo, a una pandilla, poder clasificarlo dentro de una pandilla. Y hablando de lo que son los tatuajes que bien me comentas de Sudamérica, pues tienen demasiado simbolismo, ¿no? Hemos visto mucho lo que es la lágrima, lo que son las manos, lo que es el 13 tatuado en la cara. Va a depender de muchas cosas. Las manos que hemos visto que están cruzadas y que incluso traen un rosario, de ahí viene la frase que tal vez muchos hemos escuchado de perdóname madre por esta vida loca, ¿ok? Porque ese tatuaje es lo que simboliza, porque la madre en la cultura latinoamericana es una figura muy importante. La ven de una manera muy diferente a como la ven en las culturas anglosajonas o las culturas orientales. La telaraña, pregunta Araceli, también la telaraña, ¿no? La telaraña, Araceli, por lo general se la tatúan en el codo y son las personas que han estado en prisión. Ah, porque también vamos a eso. Hay unos tatuajes que se hacen afuera de prisión y hay otros tatuajes que se los hacen dentro de prisión. Dentro de la prisión. Ajá, que nada más te los puedes hacer si estuviste adentro de la prisión. Porque si, digamos, tú te haces un tatuaje fuera de prisión y llegas a prisión y te lo ven. Entonces, no, no, tú nunca estuviste en prisión, así que quítatelo. Y la manera más idónea que te lo quites son de dos maneras. Exacto, o te lo rebanan con una navaja, un cuchillo o algún vidrio, o te dan una famosa piedra Pómez, bueno, que aquí la conocemos como piedra Pómez, para que te lo talles y te lo Como quites. lija. Exacto, como lija. Entonces, ¿te imaginas el dolor? El dolor. Exacto, bueno, me tocó ver un video una vez de una persona que le hacen que se quite un tatuaje con una piedra Pómez. No, o sea, fue horrible, fue muy fuerte. También de los puntitos, muchos se ponen unos puntitos en la mano. No sé si, ¿qué nos puedes En decir la de esos mano, tres puntitos? es que hay varios, está el de tres puntitos, el de cuatro puntos y el de cinco puntos. Es dependiendo. Ok, el que hemos visto más es el de los cinco puntos. El de los tres puntos es más en la cara. En la cara, en la Ahí, parte de aquí al lado abajo del del. ojo. Exacto, abajo del ojo. Pero el de la mano, el que se tatúan aquí en la mano, el de los cinco puntos, tiene diferentes simbolismos. Aquí en México lo toman como las cuatro paredes de la prisión y el punto de en medio es la persona la que está aprisionada. Y estaba platicando con una persona de Argentina y me dice que las personas que tienen ese tatuaje son matapolicías, que su trabajo es justamente matar nada más policías, que los cuatro, porque trabajan en equipo, son cuatro. Son cuatro. Entonces, que los cuatro rodean al policía y el punto de en medio es el policía. Te digo, es que también tenemos que atender a diferentes países, a diferentes regiones. Y digamos, aquí en México también existe una diferencia muy grande en el simbolismo de los tatuajes. Cambia, yo digo que por regiones cambia el simbolismo, ¿no? No es lo mismo la Exacto. simbología en México que la de Argentina y que tampoco la de Estados Unidos. Exacto. Entonces tenemos que hacer un estudio más profundo de esa parte. Por acá nos dice, cuando ven a alguien tatuado, siempre el pensamiento es sobre lo peor hacia la persona. Sara Maldonado. Exacto, Sara. Desafortunadamente pasan ese tipo de cuestiones todavía, lo que decíamos al principio, que automáticamente te relacionan con una cuestión criminal. Es complicado. Y por acá nos dice Karina Zamora, ¿qué recomiendas para que socialmente los tatuajes no sean vistos como símbolos criminales? Ok, Karina, existen muchas exposiciones de tatuajes, existen revistas, existen tatuadores ya de hecho que son reconocidos a nivel internacional como artistas. Que veamos el tatuaje, como vino diciendo al principio, como una cuestión cultural. Que nos quitemos ese tabú y que investiguemos un poquito más a fondo ese tipo de cosas, porque los tatuajes también han evolucionado. Ya muchos ya van de la mano con la tecnología, que algunas personas se tatúan un código QR o se tatúan una nota musical y atendiéndolo con las apps de los teléfonos inteligentes. Te puede redireccionar a un sitio web
o te puede tocar una melodía en el teléfono. O algunos se utilizan para cuestiones de salud, que el tatuaje cambia de color dependiendo si baja tu glucosa o si sube tu tensión arterial y de diferentes cuestiones, ¿no? Ver que el tatuaje no solamente es una cuestión criminal, sino que también es una cuestión cultural y que también sirve para una cuestión de tecnología, de prevención y de salud. Por acá nos Maestro dice, Alberto, dime. maestro Alberto, mira, desafortunadamente, como te lo había platicado, el tiempo por los enlaces y todo esto es un poco corto. No sé si me permitas nada más y dar la última explicación del comentario que nos hace Edna. Usted sabe el significado del 7, pero en números romanos, porque dice que se lo notó a un muchacho en el cuello. Ah, ya lo vi. ¿Usted sabe el significado del 7? Un muchacho en el cuello. Ok. El simbolismo del 7 depende. Si es en números romanos o es en un número normal, los que conocemos. Porque los de los números romanos son utilizados principalmente por gente que está en Sudamérica y es una cuestión de una subdivisión de las pandillas de los maras. Tal vez lo que las personas no sepan normalmente es que aquí en la Ciudad de México, entre lo que es la Ciudad de México y el Estado de México, en la zona norte de la ciudad, existe una división que son varios cerros. En esos cerros de la zona norte de la Ciudad de México, colindando con lo que es Ecatepec, Coacalco, Tultitlán, toda esa zona, existen muchos grupos de maras. Y existen gente influenciada por esta cuestión sudamericana. Y existen muchas pandillas criminales. Entonces, este número romano se asocia mucho a lo que son las pandillas de Sudamérica que han establecido un grupo aquí en México. Entonces, es lo que yo te podría decir de primera instancia. Con ese tatuaje que también se lo he visto a los chicos que han detenido en la zona norte de la Ciudad de México. Ok, maestro, te pido una disculpa, el tiempo nos come, sabes que pasa volando. Te agradezco muchísimo el tiempo que nos distes a nombre de Ultimatum MX y a nombre del programa Comunidad Forense. Te agradecemos tu participación el día de hoy. Más adelante vamos a tener una segunda parte de este tema, ¿no? A ver si nos aceptas la invitación. Sí, amigos, sin problema alguno, el tiempo es muy corto y pues bueno, gracias a todos por la invitación, al Grupo Ultimátum, a ti Sergio por la invitación y a todas las personas que nos acompañaron y ya tendremos tiempo de una segunda oportunidad, de una segunda parte y también estaremos repitiendo el tema de tatuajes vía internet. Así es. Pues chicos, no nos queda más que despedirnos. Nos vemos la próxima semana en su programa Comunidad Forense. Por este medio, le agradezco la oportunidad que nos da Ultimatum MX por seguir con este proyecto y por el espacio brindado. No más les recuerdo también que estamos en Tuxtla Gutiérrez. Con ABR Criminalística, equipos y suministros forenses y servicios periciales. Cualquier suministro, cualquier insumo que necesiten de lo que es servicios ciencias forenses, estamos a sus órdenes al 961-593-6351. Maestro, muchísimas gracias por su tiempo y pues ya sabes que Chiapas te espera con los brazos abiertos para los siguientes eventos que vamos a realizar aquí en Chiapas, ¿no? Ok, perfecto. Nos estaremos viendo por allá en noviembre. Muchísimas gracias, maestro, y muchísimas gracias, chicos, a los que estuvieron viendo la transmisión. Nos vemos el próximo martes, el próximo miércoles, perdón, a las Próximo 5 de la miércoles. tarde. Ok, hasta la próxima. Hasta la próxima.